De este encuentro era eso, ver cómo pueden interactuar estas cuatro generaciones que vamos a ir analizando una por una y vamos a ver que tienen características totalmente distintas. Y si nos basamos solamente en esas características, vamos a ver que cualquier organización, cualquier encuentro que tengan estas generaciones entre sí son complejas, en tanto y en cuanto no sepamos cómo manejarlas, ¿no? Así que bueno, vamos a las características. Primero quiero declarar, porque uno dice, bueno, ¿y en qué nos basamos para hacer esta división de generaciones, ¿no? Por un lado, se basa en el tema de juntar características similares entre componentes de determinadas edades y después, por otro lado, también algunos hechos o acontecimientos políticos, religiosos o tecnológicos que marquen un antes y un después. Yo creo que la pandemia va a ser una de esas que nos va a marcar, ya se está marcando una generación nueva, más allá de estas cuatro generaciones, y yo creo que a partir de ahora, de la pandemia, también se va a marcar una nueva generación a partir de este hecho que también va a marcar a estas nuevas generaciones con determinadas características. Pero nos metemos ya en los baby boomers, si les parece. Sí. Los baby boomers son aquellos nacidos entre 1945 y 1964. ¿Por qué se los llama baby boomers? Se los llama baby boomers porque son los nacidos justamente posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Se dice que hubo una gran cantidad de alumbramientos posguerra, entonces se nos marca a partir de 1945 y hasta 1964, donde hay una irrupción un poco disruptiva, justamente valga la redundancia, de lo que tiene que ver con las nuevas, la libertad, el rock and roll y demás, que marcan también un antes y un después. Y después, hacia 1969, justamente la llegada del hombre a la luna, que también marcó un antes y un después. Los baby boomers son nuestros abuelos, son aquellos que ya quedan muy pocos en edad laboral, justamente, pero tienen dos características fundamentales, la lealtad y el compromiso. Bien, los baby boomers respetan las estructuras, tienden a desarrollar su carrera dentro de una empresa. Ellos entraban en una empresa y se veían muertos en la misma empresa, salían en la misma empresa. Y recordemos alguna característica muy importante, Jenny y Fiona, con respecto a los baby boomers. Estamos hablando de aquellos nacidos entre 1945, a partir de 1945, donde las expectativas de vida eran muy, muy pocas. Uno a los 60 años ya era viejo, ¿no? Entonces, estamos hablando de determinadas características de este segmento que tiene características justamente de edad, de vivencia laboral y de compartir muy corta, con muy pocas expectativas. Pero estos eran los que entraban en una empresa y salían en la misma empresa. Son muy rutinarios, no les gusta el riesgo y ni tampoco la innovación. Pero por otro lado, tenían una gran capacidad de trabajo y de sacrificios. Ellos no le van a sacar la espalda ni el lomo a cualquier actividad. Sí, lo que requieren es mucha información. Son observadores más que actores y el uso de la tecnología es muy limitado. Por eso hay que saber muy bien cómo tratar a los baby boomers. Después viene la generación X. ¿Quién es la generación X? Yo soy generación X. Bien, los nacidos entre 1965 y 1981. Esto tiene una característica muy especial, que son responsables y comprometidos. Justamente por esa responsabilidad y ese compromiso, es que en muchos puestos, hoy, mandos medios, jefaturas o gerencias, está esta generación. Bien, porque aceptan las órdenes de las jerarquías institucionales, eso que marca el organigrama. Mantienen mucha pasión por el trabajo, equilibran su trabajo con su vida personal, sí tienen una gran preocupación por el futuro. ¿Por qué? Porque esta generación tuvo justamente el gran cambio de adaptarse a la información y a los sistemas y a las nuevas tecnologías. Esta fue la generación que hizo el gran clic, ¿no? Pero son grandes y excelentes gestores de equipos, capaces de unir sinergias entre todas las generaciones. A esta generación, que son hoy los que tienen entre 40 y 50 años aproximadamente, se los busca mucho para liderar equipos y gestionar equipos.